Sí. Sí. Ah, ¿tú tienes el dinero ahí? Sí, sí, sí. ¿Y tú también, bueno, si nos lo prestáis? Queréis, claro, y así ya lo quitamos, ¿queréis, ¿no? ¿Hacerlo ya? Sí, sí. Luego, claro, que nos prestan el dinero y así ya no les mareamos. No pasa por intermediario, es decir, directamente del agricultor de aquí y... 2 minutos, porque si no me miran valorando infinito, ¿vale? Y ahora iba a poner otra persona, realmente, si queréis escucharlo, iba a poner María Beltrán, ¿sí? María, ¿el título? Ay, que no sé, superhéroe. Superhéroe, venga, ¿no? 3 de abril de 1986, es un día lluvioso, el suelo está encharcado y los gatos y perros se resbalan al caminar por la acera. Suena el timbre para la primera clase y Marta ha llegado nueva a este instituto. Marta se sorprende mucho porque este instituto es mucho más moderno que el antiguo sur. Las paredes y el suelo están decorados con pintura y arcilla. El gimnasio es muy grande y no tiene libros. Su primera clase es de lengua, una clase muy aburrida en la que todos los años, sin importar ni el curso ni la edad, siguen repasando las reglas ortográficas. Cuando Marta entra en la clase, todo se sorprende. Es una chica muy especial. Todos ven a una chica de 15 años, tiene el pelo largo, ondulado y pelirrojo. Los ojos los tiene verdes y de sus orejas cuelgan 2 argollas muy brillantes. No es una chica muy alta, lleva puesta una sudadera roja. Se puede ver que la camiseta es negra. Lleva puesta unos vaqueros. Con cuidado se agachó para coger la llave y la introdujo en la cerradura de la puerta. Entró en la habitación, el sol era de madera y crujía mucho. Estaba totalmente oscura y no se veía nada. Pero en alguna parte de la habitación se podía apreciar algo muy brillante. Marta se acercó con cuidado de no tropezar y cogió ese objeto. Era como una especie de cajita de madera con muchos cristales. Marta bajó corriendo a su habitación, cerró la puerta y la observó con atención. Era una caja de madera que era más avaricioso. Todos intentaron explicarle que debía descansar, pero no les hacía caso. Un día quiso crear un antídoto para curar las enfermedades. Él mismo se daba cuenta de que estaba loco. Por eso se lo bebió. Creía que así volvería a ser una persona normal. El antídoto no era como él esperaba, le empezó a hacer efecto. Se convirtió en el peor villano de todos. Marta preguntó que qué tenía que ver ella con todo eso. David le explicó que ella era la única que podría vencerle, pero Marta seguía sin entenderlo. El jefe, es decir, el señor Cooper, le preguntó que si en su antigua casa nunca vio nada extraño. Marta el brazo y de repente toda la ropa de Marta cambió por completo. Una especie de armadura en la parte del tronco roja y dorada, una falda de cuero azul y unas botas altas de pie con alas que le ayudan a volar. Puede saber lo que el villano va a hacer, tiene super fuerza y puede levitar objetos. A partir de ese momento, Marta se convierte en la mejor superheroína que ha existido en todo el tiempo. Ni siquiera Wonder Woman o Spider-Man puede con ella. Muy bien, María. Que fueron estos, que fueron a la mundial, que quedaron segundo de España. Y bueno, ahora ya no quedamos en España, pero bueno, vamos a ver cómo quedamos el domingo que viene, no, el otro domingo, que es cuando tenemos la...
montar la competición aquí en Sevilla. Entonces tenemos, la idea era mantener esta zona de robótica, pero ahí teníamos un departamento y estábamos pensando cómo hacerlo, si una cristalera, si aumentar. Entonces, para dividir que tuvieran esto por la tarde, hemos creado también otra salita. Este equipo además cargado a 10, son 70 alumnos. Organizar, tened en cuenta que para Lego, en la fase de aquí son de seniors, son, creo que son 15 equipos. O sea, nosotros aquí organizamos una micro que es la mitad de la que se organiza para Sevilla, Extremadura, porque no tiene que venir de Sevilla y demás. Vale, esto va a ir organizativo. Por ahí, un equipo de 10 sítacos. Y en esta edición de la Micro Fair Lego League, bueno, de la Fair Lego League, les presentamos bajo el proyecto Duchas Eficientes. Las duchas y baños representan un 12% del total del agua que se consume en un hogar, en que es una necesidad básica, todos coincidimos. No obstante, este gasto es muy grande y se podría bajar un poco si, en lugar de hacer baños largos, nos duchásemos. ¿Y alguna más unida o solamente esa? Porque normalmente en la competición vienen, esta mesa no viene así colocada, lo que pasa es que claro, por la estrechez de esto, viene al lado. Entonces la idea es que esa cayera en el otro equipo y ellos pudieran utilizar esa. Y la nuestra, si ellos nos caen, caería allí. Tienen 2 minutos y medio para hacer todas las misiones y entonces eso los pone también más nerviosos. We'll have for the individual part, we'll have 3 minutes, okay? You have to write the correct sentences, okay? Individually, 5 minutes, no questions at all, and silence, all right? Yeah? Yes. So let's start. That in common and we check why didn't we write it correctly or not, and we make sure, coordinators, please make sure that everyone understands why. It's not only correcting, you do have to understand why. Okay? So 1, 2, 3. I'm going to change it to whispering. Okay? It's not silent, but whispering. Okay? So 1, 2, 3. And of course now you can ask questions. You can ask questions to me or to any other student in your team. But you have to whisper, because if not, we are not going to be able to listen to each other. All right, so get together.